fueron 25 autos los que se remataron. Ya se corrigió en la fuente original también. Pero la historia de Ceferino como personaje, falleció a los 98 años. Sí. Vivió siempre solo. Era vegano. Esta parte de él, que tomaba solamente agua durante 35, 40 días, también me parece que es algo que a la gente que conoce esa historia la impresiona. Claro. Bueno, entonces se realizó, ¿no?, este remate. ¿Cuántas personas participaron? ¿Dónde fue el remate? Participaron más o menos 300 personas en el remate. Ceferino vivía en Tres Arroyos, que es a 500 kilómetros de la provincia de Buenos Aires, de Capital Federal, en la provincia de Buenos Aires, donde él vivía. Fue un remate que estuvo muy bien organizado y había comida, y lo que se recibió por ahí fue como donación a la cooperativa de Copetonas, que es una localidad cercana. Fue un evento muy especial. Yo no pude ir, mi abuelo, mi papá estuvieron, muchos de mis primos. Sí. Pero se puede ver en las fotos lo que fue ese momento tan especial. Tan especial, y seguramente para toda la familia, ¿no? Porque pudieron rematar estos autos. ¿Cómo surge la locura, ¿no?, de tener de estos autos antiguos de Ceferino, Sebastián? Surge de un primera. Su papá había fallecido cuando él tenía 4 años. Y los únicos recuerdos que tenían era de un Ford que su papá había manejado. Y esa historia se vuelve como su una marca de su vida. Él y también de mi abuelo. Mi abuelo no los coleccionó, pero el único auto que se quedaron fue el que había sido manejado por su papá. Uh-huh. El que se lo quedó mi abuelo. Y surge de ahí, surge de mezclar la historia familiar con el hobby por la mecánica, por lo que transmitían los autos en ese momento. Hoy es algo que para la mayoría de las personas, pero en ese momento un auto y un auto con una mecánica tan avanzada para la época era muy especial. Y eso hace que los empiece a coleccionar, que busque piezas originales, y que le dedique mucho de su vida. Te pregunto, Sebastián, y ya para cerrar la nota, estamos hablando con Sebastián Cadenas, que es familiar, ¿no?, de Ceferino, que él coleccionaba estos autos antiguos en Tres Arroyos. Te pregunto, ¿todos los vehículos ya fueron rematados? Sí, todos los vehículos, todo lo que equipos de él, también era radioaficionado. Ajá. Tenía equipos de herramientas, tenía un taller muy muy lindo, todo ya fue rematado. Solamente quedó este auto, que bueno, además de tener la historia de la mecánica del auto, tenía el vínculo emocional con que había sido su papá y era el único recuerdo que él tenía. Ajá. 98 años, ¿no? ¿Falleció a los 98 años? Falleció a los 98 años, un flaquito con mucho carácter que dejó alguna marca en este planeta.